Bueno, pues nos metemos de lleno en la competición. Vámonos primero que nada a la isla de Lanzarote. ¿Qué ganas tengo? Ahí estuvo nuestro compañero José Antonio Trujillo con un coche de Sicar. Y cada vez que vamos a la isla de Lanzarote, nos marchamos a comer al Rubio. Un beso grande, Rubio, ahí en Tao. ¿Cómo se come ahí en Tao? Cuando vaya a Lanzarote, tiene que ir a Tao y preguntar dónde se come en casa del Rubio. Ahí en, como si fuese un teleclub, la asociación de fomento de Tao. Justo al ladito donde vive el Menda y Geray Lesme y Samuel Lesme, justo al ladito de ahí. Ahí está el Rubio, donde mejor se come en Lanzarote. Nos marchamos al Rally de Guisa en su quinta edición, la primera edición que es valedera para el Campeonato Provincial de Rally de Las Palmas BP 2021. Pues sí, nos iremos para ahí, donde se celebraron 6 tramos cronometrados. Había una lista de inscritos de 45 participantes, finalmente tomaban la partida 43, abandonaron 16, por lo que terminaron 27. Pues nos metemos de lleno. Cuando quieran, compañeros, vemos ya lo que grabó nuestro compañero José Antonio Trujillo en el previo también con el compañero Beni, verificaciones y demás, para que arrancara este bonito rally con una ilusión tremenda y que al final, bueno, la lucha que pensábamos con Toñi Ponce, que era uno de los favoritos, pues no fue así, pero lo vamos a contar de inmediato. Vemos las imágenes. Bueno, pues estamos viendo ya la caravana de Orbecame, claro que sí, incluyendo incluso, pues no solo la marca Opel, sino también en algunas caravanas ya la marca Peugeot, como que estamos viendo. Cristina, ese es el que voy a llevar yo el próximo fin de semana al Rally Villa de. Me encanta, es una de mis marcas favoritas, por así decirlo, me mojé, ahí lo dije. Ahí vemos a Toñi Ponce, que de principio a fin tuvo problemas, y al final rotura de motor y se acabó la temporada para Toñi Ponce, según ha declarado al compañero Rafa León. Se terminó la temporada para Toñi Ponce porque rompió el motor. Y ahí estamos viendo a Emma Falcón, coche que llevará el próximo fin de semana Geray Lesme en Tenerife. Sí, lo llevará Geray Lesme, pero en Teguise lo llevaba Emma Falcón y Aitor Cambeiro. Ahí lo ven, el Citroën C3 R5, que quedaban en cuarto clasificado finalmente. Y ahí vemos a Doñín Suárez Junior, su padre lo está viendo desde el cielo con el Porsche, y que al final, bueno, pues una lucha con Juan Carlos de la Cruz. Los primeros tramos los ganó Juan Carlos, luego se venía por delante Toñín, el potencial también, y problemas que tuvo Juan Carlos, y al final pues hizo que fuese el vencedor, como digo, Toñín Suárez y Graviel Espino, que serían los más rápidos. Y otro viendo, otro de los que corrió, el amigo Julito. Sí, como bien comenta Julito Martínez y Pedro Viera, el Porsche 996 GT3 en este caso, terminaban terceros clasificados. Y en los números, en los quintos participantes, Juan Carlos de la Cruz y Rogelio Peñata con Mitsubishi Lancer Evo 9 terminaron segundo clasificados, como comentaba. Hay que correr para ganarle a Juan Carlos con, ¿sí?, Mitsubishi en Lanzarote. Tremendo lo que hizo Juan Carlos. Tuvo un pequeño problema en el último tramo, porque si no se hubiese metido más arriba también, y luchando entre Toñín Suárez Junior, como hemos dicho, y Juan Carlos de la Cruz. Vemos el coche número 7. Sí, en este caso Adrián Betancor y Raico Santana, Renault Megane Coupé, que terminaban sextos clasificados. El número 6, Aníbal Machín, pues era uno de los retirados, pero el 8, ya lo vemos, Jesús María Lemes y Isabel Pérez, el 6 Ibiza, sí conseguían terminar, y en este caso lo hacían en quinta posición. Saludo para la familia de Javier Ciprés, alguien que apreciamos muchísimo, que le vemos ahí el coche número 9, y Alejandro Luis Blanco, qué asadero hicimos ahí, como buenísimo, dicen ellos. Sí. Ay, qué ganas que llegue nuevamente ahí para ir a Teguise y ella en un asadero. Quedaría en el puesto 14, tuvo algunos problemas en el estreno de su Honda, qué bonito está el coche. Precioso. Felicidades, Javi. Muy bonito, y ahí vemos ya el número 10, Jonás Rodríguez y Héctor Francisco Cedrés, con el Renault Clio Sport, que terminaban finalmente en la posición número 11. Y qué pena para, bueno, vemos, seguimos viendo el Renault Clio, Camilo González, que después de un tiempo en el paro, pues se puso en marcha, y al final, bueno, pues tuvo que retirarse, no le vimos incluso el vehículo número 11, como decíamos. Sí, en este caso ahora estamos viendo al 12, Alfredo Guerra y Carmelo Árbales, Renault Megane Coupé, que terminaba en la posición número 7, eran séptimos de la general. Felicidades para cada uno de los participantes, gracias al Ayuntamiento de Teguise por echarnos una manita para estar ahí. Nuevo vehículo, Cristina, que estamos viendo en los tramos bonitos, rápidos de Lanzarote. Sí, ahora sí estamos viendo al 11, a Camilo González y Jonathan Daniel, Honda Civic Type R, que eran retirados, como bien comentabas, y ahora volvemos a ver de nuevo
el 12 Renault Megane Coupé de Alfredo Guerra y Calmero Álvarez, que como dijimos terminaban séptimos clasificados. Dios mío, lo que hay que tener para los tramos de Lanzarote. Rapidísimo hay que estar en cada uno de los tramos cronometrados. Más participantes, esto fue el pasado sábado en la Isla de los Volcanes. El número 15, Rubén Rivera y Tanausú Barreto, el Renault Megane Coupé, terminaban octavos clasificados. Y ya estamos viendo al 16, Javier Cañada y Alejandro Rodríguez en el Peugeot 206 XS, que eran novenos clasificados de la general y además los primeros en el campeonato de promoción. Un abrazo para la familia Cañada, gente que apreciamos de toda la vida, nos ayudaron en aquella época con la radio en color. Felicidades, Javi, por una carrera. Seguimos viendo a Óscar Curbelo y Felipe Pereira, Volkswagen Lupo, el número 17, que terminaban finalmente décimos clasificados. Y ahora vemos el Citroën Saxo, ¿no? El que estamos viendo. Sí, el 18 de Alejandro Betancor y Fabiola Acosta, el Citroën Saxo VTS, que terminaban finalmente en la posición número 12. Cada uno de los participantes tiene un huequito aquí en la televisión del motor de Canarias. A ver si de aquí a fin de año podemos estar en el Rally de Lanzarote en directo televisión. Uno de los Adam que vemos ya en pantalla. Que cómo iba, además, Leandro González y Daniel Cabrera, López Adam Cup, el número 19, que terminaban en la posición número 13. Felicidades para ellos también. Eran dos los que habían, ¿no? Los Adam. No, era un Corsa y el Adam. Exacto. Bueno, ahora sí estamos viendo a López Corsa. Veremos el López Corsa el número 20 de Yacora Betancor y Javier Fajardo, que se retiraban, no terminaban este Rally Villa de Teguise. Y luego veremos al 21, Alexander Barrios y Christopher Rijo con el Honda Civic, que tampoco lograban terminar. Cada uno de los participantes, un huequito aquí en la televisión del motor. Esto fue el pasado sábado, después de un año y medio, arrancó la competición en Teguise, en Lanzarote. Seguimos en breve con el número 22, que lo veremos enseguida, Marcial Manuel Álvarez y Alejandro Tejera, Renault Clio, en el número 16 terminaba de la general. Viendo cada uno de los participantes, llevándoselo a todos ustedes, coche número 22, el que veíamos de Manuel Álvarez, que habíamos dicho. Sí, es el que estábamos Marcial, viendo. Manuel, perdón. Es el que estábamos viendo, ya estamos viendo al 23, que no lograba terminar, era uno... Oye, muchas bajas, ¿eh? Que tiene. Sí, en este caso lo decíamos antes, lo busco rápido por aquí, 16 bajas, eran un total de 43 los inscritos y 16 las bajas. El número 23, José Yoday Betancor y Jordi Samuel con el Citroën C2 GT. Qué suerte tenemos en Canarias, otro Rally 4 en Lanzarote, el de Alejandro Rodríguez. Exactamente, Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez con el Peugeot 208 Rally 4, era otra de las bajas también en este rally. Bueno, sí, vemos el 25, los irrompibles Opel Corsa, el de Francisco Arrán y Borja de León, que quedaron en el puesto 20, salieron con el número 25. Efectivamente, ahí los veíamos y estamos viendo al 26, Sergio Albi Afonso y Daniel Fernández con el Renault Clio RS, que terminaban en la posición número 17. El BMW que vemos, el de Álvaro Jesús Caballero, que creo que no terminó, ¿no? No terminó. Entramos dentro de los participantes de la Copa BMW Power, Trofeo Beltaro, Álvaro Jesús Caballero y Noé González, pues tampoco lograban terminar a pesar de tener una bonita lucha al principio del rally. Pero sí terminó el número 29, el BMW de Marco Vilar y Cristo Noda, ¿no? Pero no nos saltemos antes, el 28, Luis Duque y Alejandro Pérez, el BMW 325 y E30, que tampoco lograban terminar, pero sí lo hacía el 29, Marcos Vilar, Lorenzo y Cristo Noda, con el BMW 325i, que además pues eran primeros de la Copa BMW Power y trofeo Pepe el Taro. Ahora que vemos la caravana, Pepe el Taro, es el trofeo que estamos viendo, que hemos disfrutado con Transportes Tum Tum, con Silenciosos El Calero, con Hamburguesería en la Lanzarote, Guambo y, como no, distribuciones PMS e Insular de Express. Insular Express. Son los patrocinadores de la Copa BP El Taro, ese trofeo que estamos viendo de la Copa BMW Power, que disfrutamos en cada una de las pruebas este fin de semana en Lanzarote y también en la isla de Gran Canaria. Sí, enseguida veremos, estamos viendo de nuevo a los favoritos, pero nos quedaba por nombrar a otro de los participantes, Ricardo. Por cierto, antes no lo veíamos porque se retiró. Qué carrera la que iba haciendo. Ahora mismo el Mitsubishi, el vehículo número 4, me decíamos que era una de las bajas que se había retirado. No, el vehículo número 6, el de Aníbal Machín, era el que habíamos visto. Sí, es otro de los. Fue que uno lo de vimos los ahí dando espectáculo y fue una de las retiradas que antes no lo habíamos visto. Sí, una pena, la verdad que no logrará terminar este rally. Como comentábamos, estábamos diciendo los participantes de la Copa BMW Power, Trofeo Pepe del Taro, enseguida los volveremos a ver. Y nos quedaba el número 30, que nos quedamos en el 29, pero los veremos en breve, Ricardo Betancor y José Antonio Hernández, el BMW 325 y E30, que eran los segundos clasificados dentro de esta Copa. Si usted se acaba de incorporar, recuerden que todavía nos queda marcharnos a Gran Canaria, a Montaña Alta, una subida del Campeonato Provincial de La Palma. Nos queda ir a La Palma, que arrancó el Campeonato Provincial de Santa Cruz de Tenerife e Insular de la Isla de La Palma. Y luego en Tenerife tuvimos el Rally Sprint, ya la tercera fue vencida, el Rally Sprint Tegueste, Tejina, Tejina, Tegueste. Y por la escudería Sport Eventos Tenerife, que hizo un trabajo fenomenal.
disfrutando de cada uno de los participantes. Ese saltito se las trae. Rapidísimo se iba. Y ahí sí lo estamos viendo ya, el número 30, como comentábamos. Ricardo Betancor y José Antonio Hernández con el BMW 325 y E30, que eran los segundos clasificados dentro de esta Copa BMW Power, trofeo BP El Taro, que por cierto los podremos ver en la subidaría, que será la siguiente cita de esta Copa. En Lanzarote nuevamente, a ver si nos damos un saltito. Qué ganas tenemos de ir nosotros a Lanzarote. El Hyundai Get que estamos viendo, el de Ricardo Antonio Betancor y Arnaldo Upierre, que no terminaron el coche número 31. No, un abrazo fuerte para ellos porque no lograban terminar. El número 32 sí lo hacía, Domingo Pereira y Raico Santana con el 6 Ibiza GTI y terminaban en la posición número 23 de la Domingo, fila. Un veterano que le mando un abrazo de aquí, de aquellos años que le grabamos ahí en Lanzarote. Mucha faja tuvo este rally Villa de Teguise. El empeño por parte del Ayuntamiento, la Consejería de Deportes de Teguise, que quería sacar el automovilismo adelante como fuese. Coche número 33. Sí, ahora veremos una serie de vehículos que no consiguieron terminar, que han retirado, en este caso el 33, Cristo Antonio Pérez y Carlos Pérez con el Citroën Saxo VTS, y ahí vemos el 35, pero el 34 tampoco terminaba, José Pérez y Grimanesa González con el Seat Ibiza tampoco lograba terminar, y el 35, como estábamos viendo, también se quedaba, José Manuel de León e Iñaki Martín con el Citroën Saxo VTS. Cada uno de los participantes tiene que salir. Está ahí Naviera Armas, que une el archipiélago canario con el mundo del motor. A nosotros nos lleva por todo el archipiélago canario. Tiene que llegar un Peugeot 106, el de Jordi García y Juan Luis Hernández, el coche número 36. Tiene que llegar de inmediato también para seguir disfrutando de ellos cuando vemos el 35 que habíamos comentado que no había terminado el Citroën Saxo. Ahí estamos viendo ya el Peugeot que he comentado, Cristina. Sí, Jordi García, como bien comentas, y Juan Luis Hernández, el Peugeot 106 Rally, terminaban en la posición número 22. Rótulo Busanada ha hecho todo el trabajo para el Rally Villa Adeje también, mucho trabajo el amigo Tony, que ha tenido ahí, como digo, mucho trabajo. Seis Ibiza de Orlando Perdomo y Omar Hernández, que venían en el puesto 15, llevaban el número 37. Efectivamente, muy buena carrera también para ellos, que estaba fijándome las imágenes, qué bonito estaba Lanzarote, la verdad que hay... Verdito, por muchos sitios. Sí, muy verde, la verdad que estaba precioso, además el día espectacular ahí cuadró y acompañó para este Rally Villa de Teguise en su quinta edición. Estamos viendo al 38, Marcial Seidán Moreno y Marcos Isidro González de Hyundai Getz, que terminaban en la posición número 24. El Renault 5 Turbo que tendría que llegar ahora de Martín Oreste y Taida Santana, que tampoco terminaron, Cristina. No corrían con esa suerte, una pena, porque la verdad que está bastante bonito. Un saludo a Aritarine, que cada vez que veo estos coches me acuerdo de él. Claro. Que le encanta, nuestro compañero que tenemos en Gran Canaria, y le encantan estos vehículos, además que son muy bonitos. El 39, como digo, no lograba terminar. El 40 tampoco lo hacía, que lo veremos en breve. Ahí lo vemos Cristian Alexander y Aymara Cabrera con el Citroën Sara VTS. Y el 41, Roberto Betancor y Rodrigo García con otro Citroën, en este caso Saxo VTS, tampoco pues, lograba pues terminar. No salieron porque el que salió era el Toyota Corolla, no salió ni el Citroën Saxo ni el Citroën Sara que tú comentabas. Salió directamente ya el número, el Toyota, era un Toyota Corolla. Vale, pues decimos enseguida el 42 a Dian Andrés y Diego Cabrera con el Toyota Corolla. ¿Y salió? Eran en este caso, terminaban en la posición número 18 de la general, segundo el campeonato de promoción y primero del volante FAL. Y vemos al 43, Juan Marcial Melián y Adrián Muñoz con el Renault Clio, que terminaban en la posición número 19. Y el 44, Luis Alexander Abdul y Elena Hernández con el Peugeot 106, terminaban en la posición número 27. Y el 45, el Opel Corsa GSI de Héctor Macías y José Luis Luzardo, terminaban en la posición número 25. Ahí vemos el Peugeot que venía retrasado. Lo hemos nombrado todo. Si te parece, Cristina, vamos a la clasificación en este Rally Villa de Teguise en su quinta edición, la primera vez que valedera para el Campeonato Provincial de Las Palmas, el trofeo BP de Rally, la primera vez. ¿Saben por qué? Por el esfuerzo del Ayuntamiento de Teguise. Tanto el alcalde como el concejal de deporte han creído y han querido sacar adelante el automovilismo en Lanzarote. Vamos con las diferentes clasificaciones, Cristina. Pues sí, vamos a decir la clasificación, digamos, la oficial, la general. Terminaba en tercera posición Julio Martínez y Pedro Viera con el Porsche 996 GT3. Los segundos clasificados con el Mitsubishi Lancer Evo 9, Juan Carlos de la Cruz y Rogelio Peñate. Y los primeros clasificados, Toñín Suárez y Gabriel Espino con el Porsche 997 GT3. Y si nos vamos al grupo H90, que también lo decimos por aquí, el tercer clasificado, el Opel Corsa GSI de Héctor Macías, José Luis Luzardo. Los segundos clasificados, Opel Corsa GSI de Francisco Arraez y Borja de León. Y los primeros clasificados dentro del grupo H90, el Toyota Corolla de Adrián Pérez y Diego Cabrera.
Pues vamos con la clasificación en el campeonato de promoción. Ojalá que salga el campeonato de promoción de Tenerife. Estamos deseando que lo publique ya la Federación Tinerfeña. Ya lo tenemos en la provincia de Las Palmas. Ojalá, ojalá, porque la verdad que es bastante bonito. Toyota Corolla de Adrián Pérez y Diego Cabrera eran los segundos clasificados dentro del campeonato de promoción. Y los primeros, Javier Cañada y Alejandro Rodríguez con el Peugeot 206XS. ¿Y el volante FAL de la temporada 2021? Pues se fue también para Adrián Pérez y Diego Cabrera, como lo nombrábamos antes, el Toyota Corolla GT, que era el único participante dentro de, este trofeo, digamos, volante FAL. Se quedaron muchos BMW de la BMW Power del trofeo BB El Taro, como saben ustedes, con el patrocinio de Transportes Tum Tum, de Silencioso El Calero, de Hamburguesería Guambo en la isla de Lanzarote, distribuciones PMS y también Insular Express. ¿Cómo ha terminado esa clasificación de la Copa BMW Power? Pues de los cuatro clasificados que habían, en principio pues tenían una bonita lucha y finalmente, tras retirarse, terminaban Marcos Vilar y Cristo Noda como primeros clasificados dentro de esta Copa con el BMW 325i E36 y los segundos clasificados dentro de la Copa BMW Power Trofeo BP El Taro fueron Ricardo Betancor y José Antonio Hernández con el BMW 325i E30. ¿Quieres saber lo que los protagonistas comentaron? Pues ya lo tienes todo, ¿no? Todavía ya lo tengo todo, te falta un dato. ¿Querías decir los retirados? ¿Cuántos fueron? No, 16. 16 retirados. Nos marchamos nuevamente a la villa de Teguise, en Lanzarote, para ver lo que decían los protagonistas y los que han hecho posible, el propio alcalde y el concejal también de deporte de Teguise. A ver qué le comentaban a José Antonio Trujillo. Y bueno, la verdad que hoy estamos de enhorabuena, después de 17 meses, así algo como 550 días, por fin se ha puesto en marcha el automovilismo en la isla de Lanzarote y estamos de enhorabuena. Se ha realizado el quinto rally de Teguise, que por primera vez es puntuable para el campeonato provincial de, la Federación de Las Palmas, y estamos bastante contentos de cómo ha salido la prueba. La verdad que la organización ha hecho un esfuerzo importante y yo creo que bueno, todos debemos estar contentos de que por fin hayamos podido demostrar a las autoridades de que era posible combinar el control de la pandemia con la actividad del automovilismo. Todo el mundo, la verdad que hay un 10 para la afición de Lanzarote, un 10 de verdad, porque se comportó en todo momento, en todo lo que son los márgenes de la carretera, no hubo ningún incidente, todo el mundo se comportaba en el sentido de, ya voy a repetir, las distancias. O sea que agradecido a Kilómetro Cero que se haya desplazado aquí a Lanzarote, al amigo Cipriano, pues por las circunstancias ya que me comentó que no podía estar. Aquí tienen su casa, cuando ustedes quieran, y cualquier momento, lo que ustedes deseen, por aquí me tienen, ¿vale? Bueno, lo importante es que el automovilismo ha salido del COVID, y eso es muy importante. Para nosotros, para todo el grupo de gobierno, estábamos en predisposición de hacer esta desescalada deportiva, y lógicamente con todos los parabienes, con los planes de seguridad, con las autorizaciones de la propia autoridad sanitaria, y decirle a la afición del motor que esto no va a quedar aquí, que vamos a intentar seguir afianzando el mundo del motor en Teguise y sobre todo en la isla Lanzarote. Y yo creo que en este momento podemos decir que somos conscientes de la situación en la que estamos, pero también somos conscientes que el automovilismo necesita empezar a tocar asfalto, a tocar tierra y a tocar también esa deportividad. Sí, la verdad que no ha sido otra vez que nos esperábamos. Por la mañana me dolía muchísimo el cuello, lo tenía como súper bloqueado, que no podía moverlo y me empecé a marear incluso en el segundo tramo. Y quiero darle las gracias a Gunter de La Santa porque vino aquí a la siguiente asistencia y gracias a él he podido terminar el rally, que mira, ya lo muevo perfectamente, gracias Gunter. Y nada, el resto de tramos pues bien, luego el siguiente salió un poco como falta de ritmo y demás, son tramos muy, muy rápidos, hacía ya tiempo que no corría en Lanzarote y yo creo que se nota, ¿no? Que Lanzarote es un rally totalmente diferente y aquí la gente corre mucho. La verdad, por la felicitación, y sí, la verdad que Lanzarote sabemos que era diferente a todos los demás rallies que hay en Canarias, y la verdad que muy bien, nos llegan a decir que hubiéramos estado en la pomada ahí luchando con la gente de aquí, te digo que dónde hay que firmar. La verdad que muy bien, nos hemos más o menos reenganchado otra vez al campeonato después de lo que pasó en el Telde, así que no podemos pedir más, el coche entero para casa y a seguir. Aquí no teníamos nada que hacer con un Mitsubishi al arsenal que hay de Porsche y de R5, pero bueno, digo, es que no lo intenta, pues al final vimos que podíamos estar delante, pero sabíamos que el segundo bucle, que es el tramo de Guatiza, era más para Porsche que otra cosa y se vio la diferencia. También hemos tenido algunos problemitas que hemos ido solventando y ahora al final del rally, en esta última,
pues ya se nos paraba el coche roteando otra vez. La verdad que disfruto mucho con él y sobre todo aquí en Lanzarote, que bueno, su ritmo es muy alto, ya lo demostró por la mañana en el mentidero, haciéndose con dos mejores tiempos y bueno, después ya cuando llegaron los tramos más rápidos, con mucha recta, evidentemente los Porsche sabíamos que iban a estar delante. Íbamos a intentar mantenerles, pero bueno, al final con algún problemilla también con el coche, pues no pudo ser, pero bueno, contentos con el resultado, una segunda plaza que bueno, si no me salen mal las cuentas, creo que deja a Juan Carlos líder del provincial. Sí, bueno, es el primer año que está la Copa BMW y bueno, esperamos que esté para el año que viene o para todas las carreras en realidad. Y bueno, la verdad que acabamos primero y bueno, la verdad que la sensación fue buena. Bien, un poquito sucio, bastante sucio, gracias al piloto por confiar siempre en el copiloto. Y nada, aprovechar y que haya más carreras y se pueda mejorar un poquito más y cada vez más. Salimos esta mañana con un buen ritmo, no estábamos tan lejos, pensábamos que íbamos a estar más lejos por el tiempo parado y tal, pero la verdad que bastante contentos. La sorpresa nuestra es por la tarde, sabíamos que ese tramo de Costa Teguise era favorable a nuestro coche, pero la verdad que no pensábamos sacarle tanto, ¿no? Entonces la verdad que muy contentos y sobre todo a la última parte final del tramo de Aría, y contentísimo por haber ganado. Y nada, agradecer a los patrocinadores, a nuestro amigo Juan Carlos de la Cruz, que si no es por él, pues no hubiéramos salido, las cosas como son. Y gracias a mi equipo, a mis otros patrocinadores, y se los agradezco a ellos y la victoria va para ellos. Y me sentí muy feliz cuando aquí el amigo Toñín y la Jeria Motorsport me llamaron para salir en esta prueba, ¿no? Y bueno, lo hemos dado todo, cierto es que en los primeros tramos nos costó un poquito coger el ritmo, tanto que era nuestra primera carrera juntos, Toñín hacía mucho tiempo que no corría, pero bueno, poco a poco hicimos un buen binomio, la verdad, y gracias a todo el equipo y a todos los patrocinadores, pues hemos podido correr desde ese primer tramo en Costa Teguise y empezamos a enlazar ahí scratch seguidos y todos esos cuatro scratch pues nos dieron el rally. We'll be right back.